Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios, por los difuntos, thank you.
Queridos hermanos, el autor del libro del Apocalipsis recibe la orden de escribir cartas a 7 comunidades. En el texto que leemos hoy, las cartas están dirigidas a las comunidades de Sardes y Laodicea. En cada carta, el autor debe comprender la situación de los destinatarios y responder con una palabra que invita a la corrección para que la comunidad pueda crecer en su compromiso con el Señor. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. El rocío de la mañana me habla de mi Dios. El rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios. El pájaro que canta y canta me habla de mi Dios. Y canta una canción mi vida, la canción que hice para Dios. Las lágrimas del hombre triste me hablan de mi Dios. La alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios. La esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios. Y mi amor es brote que renueva la canción que hice para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy en esta jornada nuestra Eucaristía. Hoy celebramos a Santa Isabel de Hungría. Y sobre todo al recordar a esta santa, a esta mujer, rezamos por nuestras familias principalmente. Una mujer que vendió todo, una mujer que se ha entregado totalmente a su familia, también muy acompañada por su esposo, que es tan importante, por eso tenemos que rezar por la familia. E incluso el fruto de los hijos es una beata actualmente dentro de nuestra iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos, sobre todo de que entendamos que el fruto de la santidad comienza en nuestras familias. Allí está la gran responsabilidad de papá y de mamá. Por lo tanto, hoy en esta Eucaristía vamos a pedir la intercesión de Santa Isabel de Hungría, ella que pudo dedicarse totalmente luego también a la caridad de la gente más necesitada. Y es viendo, ¿verdad?, el ejemplo de los padres, cómo los hijos crecen bien. Pidamos esta gracia para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad paraguaya. Y al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oré por Yahú, Bereko, Ñande Yara. Oré por Yahú, Bereko, Ñande Yara. Oré por Yahú, Bereko, Jesucristo. Oré por Yahú, Bereko, Jesucristo. Oré por Yahú, Bereko, Ñande Yara. Oré por Yahú, Bereko, Ñande Yara. Y Dios,
que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oración. Dios nuestro, que diste a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir a los más necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. El que posee los siete espíritus de Dios y las siete estrellas afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borrará su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. El que es el Amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios, afirma: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo: soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo: cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Al vencedor le haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las estrellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará.
al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro, güero que va, peneñero, ñamindu, tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje, oraputu, tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje, oraputu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día en que comenzamos nuestra jornada, escuchamos la palabra del Señor, este pasaje tan hermoso de el evangelista de la misericordia. Aquí podemos mirar también el aspecto misericordioso de un Dios que atraviesa, que pasa, que busca siempre al pecador. Es así como comienza nuestro evangelio del día de hoy, en el capítulo 19 de San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Esta es una de las características, como lo presenta siempre Lucas. Y los evangelistas en realidad siempre presentan a un Jesús en movimiento, porque se está realizando las promesas de un Dios que busca al pecador. El verbo que se utiliza en hebreo, halaj, halaj, eso significa un Dios que camina. Recuerden, en Génesis capítulo 3, versículo 8, es un Dios que después del pecado sale a buscar al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? Le busca porque estaba escondido detrás, dice, se había escondido detrás del árbol. Bueno, es una forma de decir simplemente que nosotros, cuando nos alejamos del Señor, procuramos escondernos, ocultarnos, desaparecer de la vista de Dios. Pero sin embargo, Dios no se queda contento, se preocupa por nosotros y comienza a caminar. Otro elemento muy importante que nosotros podemos mirar aquí es el hecho de que Jesús está entrando en Jericó. También el autor sagrado, cuando pone la ciudad de Jericó, está pensando en el capítulo 3, en el capítulo tan importante que encontramos del libro de Josué, en que caen las murallas de Jericó. Sobre todo después, cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 6 también del libro de Josué, encontramos cómo el Señor, entrando a Jericó, pasando el río Jordán, entrando a la tierra prometida, lo primero que hace es derribar los muros de Jericó. Y entonces, eso es, queridos amigos, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos aquí en esta lectura. Un Jesús que camina, un Jesús que viene al encuentro del hombre, pero porque quiere derribar nuestros muros. Pealaya de Yana, pealaña mañana.
imagina pe oñemoía, ¿verdad? Como muro, como un tapete allí, ¿verdad? Que no deja entrar la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que el Señor nos pueda transformar, nos pueda cambiar. Jesús sigue buscándonos cada día en nuestra propia vida. Y luego ya comienza a presentarse aquí a este personaje. Dice, estaba allí un hombre muy rico que se llamaba Zaqueo. Parece que es bastante contradictorio, ¿verdad? Porque el nombre Zaqueo en hebreo está significando el puro, puro. Pero sin embargo, aquí te está hablando de un pecador, de un publicano, de un vendepatria en realidad, ¿verdad? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos que estaba al servicio de los romanos. Y por eso lo consideran publicano, un despreciable. Pero sin embargo le ponen el nombre de Zaqueo, el puro. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decirnos ya desde un principio con el nombre Zaqueo? Nos quiere decir, queridos hermanos, que el Señor lo que quiere hacer en nuestra vida es purificarnos en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Lo que a Zaqueo le va a salvar es verdaderamente ese deseo después de ver al Señor. Porque dice enseguida, él quería ver quién era Jesús, pero no podía también a causa de la multitud y porque era de baja estatura. Dos elementos que nos narra aquí Lucas. En primer lugar, ya decíamos que lo que le salva a Zaqueo es ese deseo de querer ver a Jesús. Ella se llamaba Beñan de Yara. No simplemente con los ojos, ¿verdad?, está queriendo decir el evangelista, sino que aquí nos está queriendo decir directamente, queridos hermanos, que tiene este deseo profundo, ¿verdad?, de acercarse al Señor, de conocer al Señor. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Dios que me está buscando y que me trae esa propuesta de salvación? ¿Verdad? Y después dice que lastimosamente no podía verle a Jesús a causa de la multitud, primer elemento. La multitud aquí significa todo lo que es impersonal, todas aquellas situaciones de pecado y todas aquellas situaciones de tentaciones que nosotros tenemos, queridos hermanos, y nos están obstaculizando. Son barreras, son murallas, son muros que no nos dejan entonces llegar hasta Jesús. Esa es la multitud. En muchas, muchas de las narraciones de los evangelios, esa multitud no nos deja llegar a Jesús. Fíjense nomás, en muchas partes van a encontrar la multitud que nunca deja llegar a Jesús, porque estas son las tentaciones, las diversas, las multitudes de tentaciones que nosotros tenemos y nos impiden llegar hasta el Señor. Es lo que pasa con Zaqueo. A pesar de que él tiene esa buena intención y ese deseo de llegar hasta el Señor, no está pudiendo llegar porque tenemos tantas tentaciones. Entonces ya es a mí, página pe multitud, nañandere yayaina, ¿verdad? Pueden ser tus amigos, pueden ser tus amigos de farra, pueden ser entonces tus irresponsabilidades, preferir quedarte a mirar un partido de fútbol o ir a jugar volei, de esa island de familia, de esa island de Mericovi, de esa island de hoy veñan de ya en donde ven, eso y mí, en boe, aunque sea una vez a la semana, cada domingo, a la misa, en fin. Tantas cosas que nosotros podemos mirar, queridos hermanos, a nuestra propia vida, ¿verdad? Preguntarnos cuáles son nuestras multitudes. Por otra parte, dice que también era de baja estatura. Va y sepe de baja estatura. Quiere decir que Zaqueo, en vez de que ocacuá como cristiano, ya es su peña de upeisa, poniendo nuestra realidad, nuestra hermenéutica y aplicación, entonces ser de baja estatura quiere decir que ñañiñimba lleva. En vez que ya cacuá, nosotros nos vamos achicando. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante tener en consideración. Crecer como cristianos, no como Zaqueo, que es de baja estatura, cada vez más pequeño. Entonces, nunca vamos a poder llegar hasta Dios. Nunca llegamos a la estatura para poder, entonces, tener esa conversión verdadera, ese cambio profundo en nuestra vida. Ñañiñimba, como cristianos, en vez de que ya cacuayajao. Y por último, queridos hermanos, no quisiera insistir tanto, pero quiero subrayar este otro aspecto. Zaqueo, dice, se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo. Y con esto quisiera terminar por el día de hoy, por lo menos en nuestra reflexión, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Busquemos nuestro árbol, busquemos nuestro sicómoro. Una buena confesión puede ser ese árbol que nos ayuda a ver a Jesús. Una buena lectura de la palabra de Dios y una reflexión puede ser ese árbol, ese sicómoro que nos ayuda a ver al Señor.
una buena lectura de la palabra del Señor, un buen acto de caridad, una buena oración, un buen rosario, en fin, un diálogo en familia con los hijos, y en fin, todo lo que nos ayuda a ver al Señor, ese es el árbol, ese es el sicómoro para nosotros, queridos hermanos, el que nos da la vida y la vida en abundancia. Vamos a pedir esa gracia hoy en esta Eucaristía, que su gracia llegue a nosotros, que nos fortalezca y sobre todo nos ayude también a dar pasos, así como lo ha hecho Zaqueo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones, rezando principalmente por nuestras familias. A cada intención respondamos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sean testigos de fraternidad universal, oremos. Ilumínanos, Señor. Por el Paraguay, para que siga su proceso de crecimiento, sin olvidarse de los que viven en condiciones inhumanas, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime, oremos. Ilumínanos, Señor. Por la búsqueda de la unidad entre los cristianos, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que aquí reunidos, para que sepamos reconocer el paso del Señor en lo cotidiano de la vida, oremos. Ilumínanos, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentar aquí en público. Y también todas aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de Santa Isabel, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con la vida de los santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa, su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación, reconoce en ella que quisiste devolvernos su amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de la Merced, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, Santa Isabel de Hungría y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los obispos, sacerdotes, diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan una buena jornada. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto donde Dios se siembra, te eligió por madre Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, virgen nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la Parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la Parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé llegue a todos los hogares. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Kaakupé juntos como familia. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.